Bienvenidos, queridos hermanos, a esta sexta lección en la que reflexionaremos sobre el proceso que sigue la obra de nuestra salvación. El Espíritu Santo, dentro de la obra, dentro de la historia de la salvación, desarrollamos la doctrina del Espíritu Santo dentro de lo que llamamos economía de la salvación, siguiendo un proceso que parte del seno de Dios hasta la visión beatífica. El tema que más desarrollaremos en nuestro curso es precisamente el de la obra o acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra alma. Reflexionamos sobre lo referente al desarrollo espiritual. Hemos dicho que el Espíritu Santo es el santificador. Esa es su obra, su labor en nosotros. Nos dedicamos en la mayor parte a analizar la vida interior, el camino que sigue un hombre, una mujer, un cristiano, un alma hacia la perfección, hacia la santidad. Es una reflexión teológica profunda, siempre basada en la Sagrada Escritura, porque así es la doctrina de la Iglesia, siempre inspirada por la Sagrada Escritura, y lo que hacemos es hacerla comprensible, acercarla para un mayor entendimiento, porque como dice San Pablo, siempre debemos de estar listos para dar razón de nuestra fe, razón de lo que creemos. Pero también puede verse en parte nuestro estudio como dirección espiritual, porque al conocer cómo obra el Espíritu Santo en nosotros, nos debemos de sentir impulsados a ser guiados, a ser transformados por el Espíritu Santo que nos habita. Vamos a hacer un recorrido por las diferentes etapas del camino de salvación. Partimos en primer lugar de entender o acercarnos, aproximarnos al misterio íntimo de Dios, aquel que llamamos dogma de la Santísima Trinidad, que nos enseña que hay un solo Dios en tres personas distintas: el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el creador del universo, aquel que nos da la vida y nos sostiene en la existencia. El Espíritu Santo está presente en la creación junto al Hijo y lo vemos muy claro en el texto de la creación del hombre, donde dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es un plural. Está presente la Santísima Trinidad. El Hijo es el Salvador, el Redentor del mundo. Y el Espíritu Santo es el Santificador, el Director de nuestras almas, aquel que nos habita por el bautismo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo.
no por vía de generación, sino en virtud de una corriente mutua e inefable de amor entre el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por una sublime expiración de amor. Y seamos conscientes de algo, que, por decirlo de alguna forma, Dios nos sirve. Dios nos crea, nos sostiene en la existencia. Dios nos salva, porque a consecuencia del pecado ha venido la muerte y otras consecuencias. Dios nos santifica, nos regala su presencia y quiere que nos transformemos en Él. Dios a nuestro servicio. Lo contemplamos de forma muy clara, por ejemplo, cuando miramos a Cristo crucificado. Él entrega su vida, padece, sufre su pasión, muere, resucita por nosotros. Él nos deja los sacramentos por amor a nosotros. Lo vemos también en la obra de la, en la acción del Espíritu Santo, que nos habita, que nos santifica, nos transforma en Cristo. Lo vemos en la obra de la salvación, donde el fin es que habitemos con Dios. Lo entendemos muy bien cuando contemplamos el Evangelio de San Juan. Jesús dice: Padre, quiero que donde yo esté, estén también los que me has dado. Pues Dios, Santísima Trinidad, nos crea. Otro momento de este itinerario, de este proceso, es precisamente la creación. Dios creó el mundo, pero la creación es el cimiento de su obra divina. Por encima de la creación visible, creó el orden sobrenatural. Dios nos da todo un organismo sobrenatural, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de amar. Pero viene la caída. En el principio de los tiempos, el demonio hizo fracasar los designios de Dios, destruye la armonía inefable del estado de justicia original. El hombre, al desobedecer a Dios, a comer de aquel fruto que Dios ha prohibido comer, del conocimiento del bien y del mal, rompe la armonía en la que Dios creó, rompe la relación que tenía Dios con el hombre, porque el hombre podía hablar cara a cara con Dios, pero por el pecado el hombre se esconde, y al ser expulsado del paraíso ya no puede contemplar cara a cara a Dios. Se rompe la relación, la comunión que había entre los hombres. Lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que Adán y Eva se descubren desnudos y sienten vergüenza y se cubren. La relación de estado de justicia original se ha roto. Y lo seguiremos contemplando más adelante. Por ejemplo, cuando Caín, por envidia, mata a su hermano Abel. Lo vemos también precisamente en la Torre de Babel, aquella torre que el hombre construye por soberbia, queriendo
llegar queriéndose igualar a Dios. Pero Dios confunde la lengua de los hombres. Por esa soberbia se rompe la comunión, la armonía que hay entre los hombres. También se rompe la armonía que hay entre el hombre y la naturaleza y el universo, porque era un paraíso. Todo estaba para servir al hombre, pero al ser expulsado del paraíso, la naturaleza se convierte en hostil. Ahora es peligrosa. Ahora los animales son peligrosos para el hombre. Y ahora hay que trabajar para ganar el sustento con el sudor de la frente. Pero Dios no está conforme con este desorden, con esta ruptura. En la plenitud de los tiempos, el Verbo, la palabra eterna del Padre, Jesús, que se encarna, vino a reparar la armonía y el orden. Cumple los designios de Dios. Pasó por el mundo haciendo el bien. Nos dio palabras de vida eterna. Realizó prodigios estupendos. Nos enseñó los misterios del reino de los cielos. Y nos señaló el camino para llegar a la felicidad. Consumó su vida con el sacrificio augusto del Calvario, de donde viene a nosotros todo bien. Surgió del sepulcro vencedor del pecado y de la muerte, y triunfador. Subió a la diestra de su Padre. Después de haber realizado la obra maravillosa de la redención, Dios no está conforme con que el hombre perezca. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere nuestra vida y Dios quiere que habitemos con Él. Por eso vivimos lo que llamamos el misterio pascual, que es precisamente el evangelista San Juan quien mejor lo define de la siguiente manera: estaba en el Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. El Verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros para redimirnos, para salvarnos, para restituir el hombre, el orden roto por el pecado. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. La obra de Jesús no estaba consumada, porque Él lo dijo, ¿verdad? Y lo leemos en diferentes lugares del Evangelio. Conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Paráclito no vendrá. Y si me voy, os lo enviaré. Jesús hizo esta promesa de enviar al Paráclito, al Santificador, al Espíritu Santo. Eso es lo que falta para que se consume la redención, y es precisamente el día de Pentecostés cuando se cumple esta promesa. El día de Pentecostés, el Espíritu del Señor se derramó sobre toda carne, y ese Espíritu vino a consumar la obra de Jesús, el cual había enseñado a los hombres el misterio del reino de los cielos. Pero, para que comprendieran sus palabras, era preciso que viniera el Espíritu Santo, porque Él os enseñará toda la verdad. El fuego que vino a traer a la tierra a Jesús es el Espíritu Santo. Y vino también para que las almas tengan vida en abundancia. El Espíritu Santo es el que vivifica la obra de Dios, iniciada en la creación, continuada en la redención y consumada el día de Pentecostés. En la Iglesia, el día de Pentecostés
no termina jamás. La vida de la iglesia es un Pentecostés consumado, hasta la consumación de los tiempos. El Espíritu Santo se seguirá derramando sobre las almas. El Espíritu Santo es el santificador, el que aplica a nuestras almas los preciosos dones que nos alcanzó Jesucristo, con el precio de su sangre. Él es el que realiza en lo íntimo de nuestro ser ese misterio de santificación que es la obra más grande de Dios, porque en Él está incluido como divino coronamiento la gloria del cielo. Por eso, queridos hermanos, es bueno invocar frecuentemente al Espíritu Santo, no solo el día donde litúrgicamente celebramos Pentecostés, sino frecuentemente. Entender que es una presencia permanente y que su obra debe de ser perenne, es decir, constante, permanente en nuestra vida, que Él nos habita, y eso significa que nunca nos deja solos, a que siempre está con nosotros. El Espíritu Santo es el santificador. Al Padre se le atribuye la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la santificación, la cual es la obra maestra del Espíritu Santo en este mundo. ¿Por qué es la obra maestra? Porque la santificación es como, dice San Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Santificarse es transformarse en Cristo, que Dios habite en ti, que Dios obre por medio de ti. Y eso significa que transformarse en Cristo es la mayor obra. Una obra de arte es transformarse en Cristo. El Espíritu Santo enriquece al alma con un asombroso organismo sobrenatural, capaz de realizar bajo su dirección santísima la obra de deificación, transformarse en Cristo, en Dios. El centro de este organismo es la gracia. La raíz de las operaciones y de los dones y participación inefable en la naturaleza misma de Dios. Las virtudes y los dones enriquecen al alma. Todo este maravilloso organismo se enlaza armoniosamente en la caridad, reina de las virtudes y vínculo de la unidad, de la caridad. El artista es el Espíritu Santo, el santificador de las almas, que no se conforma como los artistas de la tierra con esculpir su ideal sobre el material que transforman, sino que se introduce él mismo en el alma que quiere santificar. Habita, permanece en ella, la mueve, la compenetra y al enriquecerla con sus dones, es Él el primer don, como lo asegura San Pablo. La caridad de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos dio. El Espíritu Santo de dos maneras realiza en nosotros la obra de nuestra santificación. Una, ayudándonos, impulsándonos, dirigiéndonos. Pero de tal manera nos impulsa y dirige que nosotros tenemos la dirección de nuestra propia obra. Porque el Espíritu Santo obra en nosotros, pero siempre respetando nuestra libertad.
vamos a añadir un ejemplo a esto que acabamos de decir. El Espíritu Santo es moción, es movimiento, es quien nos impulsa ¿a qué? A vivir, a obrar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos impulse, nos mueva, es decir, si seguimos su impulso, vamos a vivir de acuerdo al querer de Dios. Por ejemplo, pensemos en un matrimonio, donde por alguna razón, pues, discuten, se pelean, y bueno, pues tristemente se insultan. El Espíritu Santo es movimiento, es moción para que obremos la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa con estos esposos? Que sienten el impulso de Dios. Por medio de la conciencia, por medio de la voz del Espíritu, teniendo presente que la conciencia es el sagrario del hombre. Es decir, donde habla, donde habita el Espíritu, donde habita Dios en el hombre. ¿Y qué es lo que les dice su conciencia? ¿Cuál es el impulso del Espíritu? A sentirse mal por haberse insultado, por haberse agredido, por haberse enojado. Y el impulso es a pedirse perdón, a reconciliarse. Si el hombre sigue este impulso, va a obrar bien. Va a obrar la caridad, el amor, la reconciliación, que son voluntad de Dios. Pero si el hombre decide, porque hay que tenerlo claro, es una elección, decide no seguir este impulso, los problemas pueden ser más grandes e incluso pueden hasta dejarse de hablar, ¿verdad? Unos días, una semana. Repito, si dejamos que el Espíritu Santo nos comunique la voluntad de Dios, nos enseñe el querer de Dios, nos mueva, vamos a vivir de acuerdo al querer de Dios. Pero si no hacemos caso a este impulso, a esta voz del Espíritu, podemos vivir de acuerdo a nuestra propia voluntad e incluso hacer cosas contrarias al querer de Dios. Proceso de santificación de las almas. Las consecuencias de este amoroso designio divino son muchas. Para darnos una felicidad divina, era preciso que nos diera una actividad divina. Ser felices como Dios es feliz, significa conocer como Dios conoce, amar como Dios ama. Para tener una actividad divina, es necesario que nuestro ser se divinice. El designio de Dios para el hombre es tener una felicidad divina, una actividad divina y un ser divino. Tres divinizaciones: la divinización de nuestro ser, la divinización de nuestra actividad y la divinización de nuestra dicha. Todo esto es la obra del Espíritu Santo. Esta es la vida espiritual. En concreto, la vida espiritual es la divinización de nuestro ser, la divinización de nuestra actividad y la divinización de nuestra dicha. Por esta vida el hombre llega a ser Dios por participación. Para divinizar nuestro ser, Dios nos dio la gracia que recibimos en los sacramentos. La gracia presencia de Dios en el hombre. La gracia regalo de Dios al hombre. Para divinizar nuestra actividad, nos dio las virtudes y los dones del Espíritu Santo, que
unas lecciones más adelante estudiaremos a detalle. Para divinizar nuestra dicha, nos dio el cielo, herencia prometida, porque Dios quiere que donde Él está, estemos también nosotros. E incluso, dice Jesús, que en la casa del Padre hay muchas habitaciones, y que Él fue a prepararnos un lugar. Y la promesa que Dios nos da de resucitar, de tener vida eterna, de contemplarlo. A eso es a lo que llamamos visión beatífica, la contemplación de Dios. ¿Dónde encontramos, por ejemplo, en la Sagrada Escritura esta contemplación? Precisamente en el Evangelio de San Juan, dice Jesús: Padre, quiero que donde yo esté, estén también los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste antes de la creación del mundo. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el creer de Jesús? La súplica que Jesús hace al Padre, que donde Él está, estemos también nosotros, para que contemplemos. Esa es la visión, su gloria, para contemplarlo a Él. Y cuando ese momento llegue, ya no habrá muerte, ni duelo, ni pena, ni llanto, porque todo lo antiguo habrá terminado. Eso lo dice el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo había desaparecido y el mar ya no existía. Un cielo nuevo y una tierra nueva, promesa de Dios para el hombre. Contemplarlo, contemplar su gloria, habitar en su presencia. Todo esto es precisamente el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pues, queridos hermanos, les invitamos a, en esta sexta lección, leer, estudiar, meditar el siguiente texto que encontrarán, y que pongan sobre todo mucha atención, que mediten, que lleven a la oración sobre todo los textos bíblicos. Que Dios les bendiga.